Juntos nos propusimos que cada vez más familias tengan cloacas. Está pasando. Estamos construyendo el sistema Riachuelo-Matanza, la obra de cloacas más importante de los últimos 70 años. Esto significa 40 kilómetros de túneles que van a sanear el Riachuelo y mejorar la vida de más de 4 millones de personas. Lo estamos haciendo juntos. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, día viernes, un día de mucho frío. Aquí estamos con Realidad 2018 por Ecomedios AM 1020, como todos los días de lunes a viernes, de 10 y 18 y 19. Un día en que la ciudad se llenó de pueblo. De pueblo, por todos lados. Una cantidad de gente impresionante en la Plaza de Mayo que venían caminando por todas las avenidas y entrando por los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Hermoso, la verdad que muy lindo. Desde el Liniers, ¿no? Fue la concentración. En San Cayetano los que venían de esas zonas, pero también venían de provincia de Buenos Aires. Por todos los ingresos a la ciudad ingresaba gente a pie, movilizándose con alegría, pese a que venían a protestar porque le meten la mano en el bolsillo todos los días. ¿Viste lo que dijo Nora Cortiña? ¿Cómo cerró Nora Cortiña su discurso en Plaza de Mayo? Dijo, Mauricio Macri es un Robin Hood, pero al revés. Eso lo dijo también una senadora durante el debate del último miércoles. Mira. Sí, una senadora del FPV, que no me voy a acordar el nombre en este momento. ¿Fernández Sagasti? No me acuerdo, no. Una morocha. Mirá. Pero sí, también tiró esa analogía inversa. Bueno, además, aparecimos al día de ayer, amanecimos que después del veto nos aumentaron el transporte, sí, el colectivo. Un viernes precioso. Un viernes maravilloso. Nos vetaron la rebaja y nos siguieron aumentando el transporte. El Capitán Beto, se podría decir, ¿no? Que no. Por el espacio. Tancachi, Capitán Beto. Tancachi, en este momento una hermosa ciudad de nuestra querida Salta. La verdad que es preciosa. Yo me quedé 4 días cuando estuve de viaje por allá, no me quería ir. En invierno estaba tirado, tomando solcito en las piedras, en el arroyo, en invierno. ¿No sabes qué lindo que es? Increíble. Pero Salta es hermoso, por eso Manuel Castilla le escribió el hermoso poema Esta tierra es hermosa. Es un lugar maravilloso. Alguien que no es hermoso para nada, pero ¿cómo que no es hermoso? Internamente tal vez, pero no. Joven era lindo. Decían que era un lindo morocho de joven. Yo ya lo conocí de viejo. Yo, para mí, viejo siempre fue viejo. Estamos en comunicación. Y vos ya estás queriendo tirar a los viejos por la ventana. No, nunca. La edad es un estado de la mente, no te olvides. Entonces, claro, yo tengo 20 años siempre. Peligroso. ¿Y vos, Mandrí, qué edad tenés mentalmente? 21. Ya es mayor. Nunca, nunca menos. Siempre plantate, más. No vas a pedir carta porque te pasás. Uy, cierto. No, pero podemos jugar el truco. De hecho, te echo la falta con 24 y te gano porque te engaño con la mirada. No, no creas, yo soy como el diablo que le gana a Dios porque le miente y Dios le cree. Bueno, che, esta semana culmina con novedades nacionales y extranjeras de distintas situaciones conflictivas, pero que muestran las poblaciones mundiales, en la mayoría, el gran descontento por la injusticia de las dictaduras del mercado contra la vida de las familias.
Esto, sumado a la corrupción de las figuras municipales que conducen los gobiernos, hizo, por ejemplo, efecto en España, en el gobierno liderado por Rajoy, para que sea destituido por mayoría parlamentaria, sacudiéndolo en el cambio al socialista Pedro Sánchez, que aunque en minoría por la cantidad de representantes en la Cámara, 82 solamente, con el apoyo del Partido Vasco, el separatista catalán, más coaliciones minoritarias, produzca la derrota del liberal Rajoy, que ya había sufrido varios embates y había aguantado bien, porque es un tipo de mucha potencia, pero parece que le descubrieron a su gente el caso de corrupción en el Partido Popular y fueron la gota que desbordó el vaso. El nuevo líder es de 46 años, con antecedentes de cargos importantes de distintos espacios gubernamentales y un montón de carreras hechas, ¿no? Son muchachos muy preparados. Y también de gran importancia dentro de su Partido Socialista, donde tuvo que luchar duramente contra otra figura de su partido y salir triunfante. Como decía, posee varios títulos y másteres en economía y políticas públicas, y es de gran presencia carismática y apolínea. Acá diríamos que es fachero. Fundamental este tema para la televisión y sus políticas comunicacionales. Si sos lindo, tenés más posibilidad que te saques más seguido, ¿no? Lo significativo para nosotros y nuestros políticos es que fue inmediatamente felicitado por Rajoy y le deseó éxito en su gestión. Lo que habla bien de una democracia parlamentaria donde se dan con un fierro en las sesiones, pero saben perder y no dejan que sus revanchas personales destruyan el objetivo que es servir a su patria, España. Esto para nosotros es una enseñanza. Tienen mucho despelote, tienen un fenómeno también de represión a manifestaciones, tienen todo el despelote de Barcelona. Pero no dejan de lado la cortesía, que es muy importante. Sí. Son educados. Bueno, ¿sabés, Manrique, que el caso por el cual el PP quedó expuesto? Te escucho bajito, levanta un poco la voz. Ahí me escuchás, ahí. A ver, vamos a preguntar al operador si mi retorno anda bien. ¿Ahora? Sí, un poquito más. Bueno. Vos hablamos, ¿verdad? No, yo estoy bien. El caso principal que tiene que ver con el PP es que se descubrió que tenían una economía paralela. Es decir, que durante muchísimos años tenían dos contabilidades. Entonces, el contador del PP, 33 años preso. En base a esto, el socialista lo que dijo fue que mientras Rajoy estuviera en cabeza del Estado español, no podía ser un Estado transparente. Entonces llamó a la votación y le ganaron nada más que por 11 votos, 180 a 169. Sí. Muy importante, ¿eh? Y Rajoy bastante correcto cuando se fue. No sé si la careteó o es una cuestión de cortesía política, ¿no? Pero dijo, quiero ser el primero en felicitarlo a Sánchez. Es como... Es raro. No, está bien, digamos. O sea, por lo menos el mínimo respeto. Bueno, se va uno democráticamente y llega otro, digamos. Es como... Ah, pero Rajoy se dio cuenta de que estaba preso porque él había metido la pata muy profundamente. Claro. ¿Qué iba a decir? Ah, no, yo no fui. Como el dibujito ese de la televisión. Ah, yo no fui. Pero bueno, eso en España, para nosotros, para mí es muy importante ver cómo crisis que tienen todos los países del mundo, las van resolviendo a los ponchazos, pero las resuelven, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos muchos problemas, pero que podemos resolverlos también, no sé, me parece. Cerca del mediodía, ya en nuestra patria, bueno, esto lo escribí temprano, siguen llegando miles y miles de manifestantes provenientes de los cuatro puntos cardinales del país, indignados por la soberbia y la indiferencia del gobierno hacia los sectores vulnerables de nuestra sociedad, o sea, la mayoría de las familias de trabajadores de todo el país, que están sufriendo, no sé si tienen memoria los más viejos y los más chicos que se enteren, todo el decálogo del gobierno de Martínez de Hoz. ¿En qué consistía? Congelación de los sueldos, recorte del presupuesto universitario, impedimento del conocimiento de las clases sociales más bajas. Esto se justifica, por ejemplo, a través de la vocecita de María Eugenia Vidal, alegó que no hacen falta universidades en el Gran Buenos Aires y la provincia, porque la mayoría no termina ni el secundario, mostrando así, con esta actitud, su ideología y su indiferencia social, cerrando fuentes educativas y escuelas del Delta, como hizo la semana pasada, de nuestro Tigre y aledaños. Y por supuesto, y en la parte económica, la apertura indiscriminada de las importaciones, perjudicando a la producción nacional. Ayer
comentaba que protestaba este Arcor, el amigo que es, ha hecho 60 empresas nacionales Pagani, y le abren la importación Pagani, para Pagani. Que le compitan. Esos son unos pícaros. Paganini creo que es, Paganini o Pagani, no me acuerdo, no me acuerdo si es Pagani o Paganini el apellido del CEO de Arcor. Sí. Uno de ellos. Creo que Pagani, igual que el sí, periodista de deporte. Pagani, sí. Y la apertura, y esta apertura indiscriminada de las importaciones perjudica toda la producción nacional, la que queda, ¿no? Enriqueciendo a los empresarios financieros y haciendo que paguen el ajuste de los asalariados. Lo mismo que Martínez Dios hace miles de años. En respuesta al rechazo del Parlamento Nacional al tarifazo, saltó el veto presidencial, anunciando, y ya estaba recontra previsto, ¿no? Y la respuesta de Duhovne e Ibarra, ¿cuál fue? Anuncia despidos del personal del Estado para achicar gastos, recorte de horas extras y presionando para que se jubilen los que están cumplidos en años de la administración pública. ¿Por qué no se jubilan? Porque la jubilación que les toca es miserable. Con respecto al costo de vida actual, casi todos tienen tareas extra para llegar a fin de mes. Conozco mucha gente que trabaja en el Estado y no llega. En la marcha, a la cabeza, televisivamente se vieron los dirigentes Schmidt y Dar apoyando abiertamente a la multitud y anunciaron una reunión urgente para consensuar con todos los demás sectores, no solamente los gremiales, que algunos están más o menos en contra, otros más o menos a favor, con todos los demás sectores y sindicales, también empresariales y educativos, la fecha de un paro general que no tardará mucho en realizarse y será el tercero durante la gestión de Macri. Más o menos calculamos el 8 de junio o 9 de junio. Hoy, mientras se conocen los anuncios del aumento de transporte, mientras congela los sueldos estatales por 2 años. Aumenta el transporte, congela los sueldos estatales. Una maravilla, una pinturita. La única alternativa del gobierno es endeudarnos más con el préstamo solicitado al Fondo Monetario por 30.000 millones de dólares y la embajada que se viene con la guita de asesores del fondo para controlar la forma en que van a invertir ese dinero. O sea, entregando mansamente el poder de decisión de nuestra economía a los mercados, al Fondo Monetario y a las ganancias que se van a llevar. Algo que es señalable es la traición del ideario radical por sus afiliados al no tomar medidas de defensa de la universidad, ya que siempre fue su preocupación cuando gobernaron y su bastión de votos. Hasta eso han perdido por el afán de tener un poquito más de poder y de plata. O sea, ni eso defienden. Ya, eso, como decía un viejo refrán, el que se acuesta con chicos amanece pillado, ¿no? Se metieron con sus enemigos históricos desde el año 1800, se pegaron para no perder espacio de poder y de plata, y ahora van a pagar altamente los costos de cuando quede destruido el PRO y su gente. Hasta acá el comentario sintético de esta semana, y esperemos que la semana que viene tengamos más novedades. Perfecto, Manrique. Bueno, esperemos que mañana sea un día por lo menos tranquilo, un poco más cálido, porque si no Carbone acá se me agarra la garganta para mal. Y algo que hoy están de celebración, porque mientras está la marcha federal, en TN estamos viendo que están festejando los 25 años, mandaron periodistas en vivo a cualquier lado del país, están todos juntos, diciendo que feliz cumpleaños, que no sé qué, que el monumento Rosario, que el frío, que esto, que el otro... Y no veo una imagen de nada de lo que pasó hoy, pero ni por asomo. No, bueno, y la noticia de Nisman, que también que la Cámara Federal terminó determinando que fue asesinado, como para terminar de blindar. ¿Todo este tiempo tardaron para darse cuenta? Hoy justo, viste, mientras más grande la marcha, más certera la denuncia. Y justo sale esta noticia, claro. Como para terminar de opacar, ¿no? Cualquier reclamo. Porque es muy complicado que un hombre que es derecho se suicide con la mano izquierda y se pegue el tiro detrás de la oreja, casi atrás en la nuca, es un poco imposible. Generalmente cuando uno se suicida se pega el tiro o adentro de la boca o aquí debajo del mentón o en la sien. Claro. Pero nunca acá atrás, es muy incómodo. ¿Cómo hace para poner la mano a los que nos ven de televisión en la posición que yo estoy ahora? Diego, qué raro que lo sacaron, hoy justo cuando viene la movilización, y ¿no? Y cuando hay que tapar con otras noticias otras cosas, ¿viste? Claro. Siempre es igual. Qué bárbaro. La marcha de esta no la paga nadie hoy porque todos los medios, aún los que son favorables al gobierno, estaban mostrando la marcha. Sí, no lo pueden aunque responder. El comentario fuera adverso,
La cantidad de gente y las imágenes desmienten todo lo adverso que puedas decir. Totalmente. Bueno, Manrique, ¿sí? Un placer tenerte con nosotros esta semana como siempre, y el lunes retomamos a ver qué pasa el fin de semana. Te mando una tarea. Averiguamos un poquito qué va a pasar en España y cuál es el proyecto del PSOE para este segundo, digamos, el resto del mandato que le correspondería a este periodo eleccionario, ¿no? Que creo que son 2 años más o 3 años más. Creo que te va a llegar por WhatsApp, te va a llevar algo que me mandaron a mí, que le dije que te lo mandaron a vos, porque yo no manejo ya mucha bolita en el paso. No, sobre la respuesta de un pequeño discurso de Evita, donde habla de la universidad para los más pobres, que y le pega duro a la actitud que tuvo la gobernadora, ¿no? Sí, no, porque además chequeado.com, que es el medio que se encarga de chequear las cifras sobre todo tipo de estadísticas y declaraciones de discurso oficial, demostró que en promedio todas las universidades públicas que se abrieron en los últimos 15, 20 años tienen un 70% para arriba de alumnos que son primera generación universitaria. Así que eso de yo que creo que metió la pata en todo lo que es el origen de por ahí su rumbo económico directamente, que es cortar de ahí y que solamente la universidad sea un beneficio para los que más tienen. Se equivocó, ¿no? Se equivocó. Esta vez la cocharon mal, yo creo. Me hiciste acordar, Juan Pablo, perdón, no cortes. Me hiciste acordar que las primeras declaraciones del nuevo líder español fueron que él se interesó por el estudio porque el papá era analfabeto y la mamá era militante socialista de base, también con muy pocas letras. Así que imagínate que en España ocurrió lo mismo que ocurrió acá. Acá los hijos de los cabecitas que venían con la ropita pegada de mugre de las faenas que hacían en el campo, terminaron siendo técnico-químicas en la escuela fábrica y universitaria después. Sí. Es el mismo modelo que digamos que hemos logrado zafar en unas épocas, ¿no? Totalmente, por eso fue un error garrafal de la gobernadora. Ahora sí, Manrique, nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Y vamos a tratar de ver qué pasa con los espectáculos en nuestro país. Y si están las chicas, pero primero les vamos a festejar un cumpleaños muy importante. ¿Quién? Hoy cumpleaños Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur. Es el día de esta provincia que se creó hace 25 años y dejó de ser territorio nacional para convertirse en la provincia más joven del país. Feliz cumpleaños a toda la gente de Tierra del Fuego, Antártida, esa isla del Atlántico Sur, que por supuesto comprenden a nuestras Malvinas que son, fueron y serán argentinas toda la vida. Series, películas, teatro, recitales, movidas culturales y más. No te pierdas las recomendaciones del fin de semana que te hacen las chicas de Ondren Web. Con ustedes, Eve Cantore y Bren Schultz. Y ya nos metemos de lleno en todo el espectáculo con Evelyn Cantore, que está aquí sentadita en el estudio con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, nena? ¿Cómo te trata el frío? Muy bien, porque prefiero el frío. Ah, bueno. Entonces okay. Yo soy el único tonto que le gusta el calor. Y no, depende qué calor son, y qué frío. Esos son resabios de mi exilio a los 10 años en Cuba en el 55, y los años que viví en Cuba me acostumbré a ese clima fantástico y ese mar excepcional que me volví a loco. ¿Cómo volviste, Carbone, después de estar tanto tiempo? Y volvimos, cuando llegó Fidel, volvimos todos para Buenos Aires. Sí, no, pero yo prefiero el frío. Aunque lo sufra un poquito, hoy sé que hace bastante frío. Yo ya parezco una cebolla de tanta ropa que tengo puesta. Sí, no, yo el calor, la verdad que lo sufro un montón. No lo tolero. Bueno, mejor el frío con unos buenos mates como tenemos ahora. Y totalmente. Y yo traje, contribuí en la comida. Tenemos todo acá. Y ver qué hacemos el fin de semana. Totalmente. Bueno, les cuento. Empiezo con teatro, como siempre. Tenemos 2 de Shakespeare traje. Ah, una, bien. ¿Viste? Calidad. Una es La Tempestad, en este caso dirigida por Penny Cherns. Esta obra es una metáfora del arte teatral y de un mundo nuevo en el que hay que reinventar a la sociedad. En el elenco, entre quienes lo integran, está Malena Solda, actriz de primera línea,
Está en el Teatro San Martín, hoy, los sábados, domingos, miércoles y jueves a las 20:30. Sí, hay unas obras maravillosas en el San Martín. Sí. ¿Es la versión original o es una versión modificada de esta obra de teatro? No tenés idea. En este caso no lo sé. No, pero seguramente creo sí. Creo que es la original. Pero en el San Martín lo lógico es que dan las piezas originales. Sí, sí, sí. Yo las que he ido a ver en el San Martín, sí. Que además es una de las más maravillosas de las obras de Shakespeare. Sí, y la que sigue también, que es Hamlet, que está estrena hoy en el Centro Cultural de la Cooperación. Ajá. Dirigida por Patricio Orozco. ¿En la vereda de enfrente? Sí, totalmente. Bueno, trata temas como la venganza, la locura, la muerte, el incesto, todos temas que han generado discusiones. Livianito era Shakespeare, ¿no? Para todo. El odio entre padre e hijo que la muerte lo mitiga y lo convierte en venganza. Claro. Tal cual. Bueno, en el elenco, Alberto Ajaca, Leonor Benedetto, Antonio Grimau y Patricio Contreras. Ah, bueno. Así que... Tremendo. Están todos. Ya siendo Hamlet y con ellos, es que suficiente. No se puede hacer Shakespeare si no lo haces con actores que sepan lo que están haciendo, ¿viste? Y sí, es verdad. Y que tengan una trayectoria de teatro y que hayan salido del conservatorio, como salieron todos estos muchachos. Y sí. Está, bueno, estrena hoy y va a estar los viernes y sábados a las 22. Y hay descuentos para estudiantes y jubilados. ¡Vamos! Bueno, después sigue la entrevista, que está en el Teatro Cara a Cara, que está en Villa del Parque. Es una joven que se presenta a una entrevista laboral y la pregunta, cuando le preguntan su nombre, dispara toda la trama, digamos, que remite a algo tan complejo como es la identidad. Y bueno, ahí comienza a hacer un relato sin filtro de cómo fue su carrera de vida. Está escrita por Bruno Luciani y dirigida por Charlie Wessenack. Está los viernes a las 21:30 en el Teatro Cara a Cara, que está en Lascano 2895, Villa del Parque. ¿Hay descuento para pelados? Porque eso vendría bien, ¿no? En esta no hay descuento, pero bueno, es teatro independiente, así que... Hay que ir, hay que poner la plata. No, donde tenés descuento es en la escuela de peluqueros. Claro, de barbería, para la barbería. Y bueno, y traje una infantil. Bien ahí. Saltimbanquis, es un musical basado en el cuento Los músicos de Bremen, de los hermanos Grimm, y habla de la unión, del respeto por el otro, de la convivencia en comunidad, ideal para educar. Cuenta las aventuras de cuatro animales que fueron explotados por sus amos y deciden huir a la ciudad para probar suerte como banda musical. Bueno, agarramos a los pibes y le decimos revolución. Como las ardillas. La realidad llevada a una historia. Claro, como Alvin y las ardillas. Mirá, claro. Carbone con Alvin, ¿eh? ¿La tiene? Y yo la vi, entre mis hijos y mi nieto he visto todo, ¿viste? No me he perdido una de prepo. La original y la remake. Digamos. Claro, con las ardillas de carne y hueso, ¿no? Y bueno, el libro y las letras de Sergio Bardotti y la música de Luis Bacalo. Yo cada vez que hablamos de infantiles me agarra la añoranza de mi amigo Hugo Millón, que hacía unos musicales infantiles maravillosos. Sí, yo he ido a ver Huesito Caracú, me acuerdo, que era, creo que hablaban de los problemas de la luz, gente que no le llevaba la luz, no sé, pero me acuerdo de eso. Es que tenían actualidad, pero eran para chicos. Sí, contemporáneos. Era una gran mentira, era una gran mentira para los niños. Y la otra grande de los espectáculos infantiles era María Elena Walsh, que hacía cosas maravillosas. Pero viste, todos tranquilos ideológicamente también, gente livianita. Claro, sí, que no pensaban, no eran tontos. ¿Viste? Letras vacías. No estaban politizados. Manrique Viejo, esto es una infidencia, pero Manrique Viejo convivió en un complejo habitacional con toda la bohemia de los 60 junto con Hugo Midón, también ahí. Así que me imagino, si convivió Hugo Midón con Manrique, imagino que tampoco era livianito ideológicamente. Además, en una zona que en aquella época estaba de moda para los que éramos jóvenes. Muy jóvenes, porque éramos moscosos directamente, ni siquiera éramos mayores de edad, que era la playa del Ancla, en Olivos. Claro. Y al lado de la playa del Ancla estaba el centro de almaceneros, que era un complejo deportivo, donde con Horacito Galloso íbamos a jugar a lo que después inventarían como pádel, al tenis criollo, en una cancha de tenis de cemento,
con pelota de pelota paleta, la de madera, y pelota de tenis. Claro. ¿Qué tal, Coé? Carbón en Retro Style. Bueno, pasamos a música. ¿Cómo no? Hoy, la banda estadounidense de metal alternativo Deftones se presenta en el Estadio Luna Park, presentando su último disco, Gore, a las 21. Y mañana va a estar Las Pastillas del Abuelo en el Estadio Jeva. Dos gustos distintos. Totalmente. Antes de su visita a México, la entrada es a partir de las 17. Y bueno, hacen como todo un repaso por todos sus temas, todo antes de irse a México. Y quería mencionar que en los premios Gardel ganó nuestra invitada, sí, del otro día. Y también que con On Trend cubrimos su presentación del disco, así que la felicitamos. Con Carolina maravilloso, Minela. Maravilloso, porque además canta muy bien. Sí, la verdad que sí. Me gusta, tiene gusto para cantar. Y es una persona que tiene viene peleándola. Tiene presencia, tiene personalidad y buena cantando. Tal sí, sí, cual. Qué bien, qué bien. Felicitaciones para la señorita Minela. Mañana voy a ver Eléctrica. Creo que hicieron I Not On Tren. Sí. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a aprovechar ese 2x1. Veremos si la diste la nota. No, pero me acuerdo que la mencionaron acá. Sí, sí. Y bueno, nada. Igual, ir a ver igual te lo dijo como diciendo, lee la nota. No, lee la nota porque se pudre. Te la vas a ver conmigo. Sí. No quiero problemas. Y la petilla es peligrosa. Olvídate. Che, ¿y vas a decir algo del señor Gaspar Tessi o todavía no? ¿De quién? Gaspar Tessi. Bueno, hoy nota en On Trend también. Ajá, no la leíste, y vos sos de On Trend. La vi, pero no. Recién no, publicada, no, hoy el señor Gaspar Tessi estrena Yoísta, su segundo álbum. Si te gusta la música estilo Leo García, pop urbano y demás, muy recomendable en el Centro Cultural Matienzo desde las 21:30 horas, con banda completa, coros, guitarrista, bajista. Hicimos nota para On Trend, muy, muy bueno. Gaspar Tessi tiene un tema que le hizo a Riquelme. Mirá. Un tema de la cerveza artesanal. Es millennial, hipster. Más o menos, es un poquito más, vamos a decir una infidencia, un poquito más grande que yo. Tiene todo el pelo y parece más joven, pero es un poquito más grande que yo. Y está muy bueno un tema que graba con Leo García. Ajá. Muy bueno, que la verdad yo recomiendo que lo escuchen. Se llama Musiquita en la Cocina, el ciclo, que donde está el tema grabado con Leo García, y está bárbaro. Sí, 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 sí. Vamos a escuchar. Y lo hacen en el Centro Matienzo, Benjamín Matienzo, porque son todos muy volados. Gran centro cultural. Hoy, ¿sabés qué? Se estrenó también lo musical. No estamos metiéndonos en la columna de una manera ya poco amigable, pero el disco de Kanye West, el nuevo, que se llama Ye, y 20 minutos, tremendo. Así son 6, 7 temas, muy distinto al que sacó el año pasado. No, hace 2 años, que se llamaba Life of Pablo. Es un rapero... con error de ortografía, porque se comieron la H del Y. Sí, sí, es Y-E-H. Debe ser una expresión, algo tipo Y. Es la expresión yankee, yeah, ¿viste? Yeah. Le falta la H para escribir. Pero un disco dinámico que tiene... Todos los temas son tan buenos, son 7 temas, están todos muy buenos. Pero está bien, típico argentino, con errores de ortografía. Como los textos que aparecen en televisión en los noticieros. Pero este yankee, ¿eh? Todos con errores de ortografía. Este yankee escribe con errores de ortografía. Se copió también de nosotros. Eso decía Bernard Shaw, que los ingleses y los norteamericanos eran dos pueblos separados por un mismo idioma. Claro. Porque también decía que los norteamericanos todavía no aprendieron a hablarlo. ¿Y qué nos queda, Eve? Bueno, te cuento también otras actividades. Mañana se realiza un taller de lectura y arte, también es destinado más a lo infantil, en la Usina del Arte. De la mano de la compañía Torcasita, conformada por Natalia Blindenmeister y Amalia Boselli. Una viene de la dramaturgia y la otra del teatro de títeres, de la música y de la escritura. Y es a las 16:30, es gratuito, y la idea es que tienen un material de lectura seleccionado y crean un libro o álbum propio, cada persona que vaya. Y cierra con la narración de con títeres y teatro de sombras. Espectacular. Es qué, lindo para, qué pena que no tenemos más niños. Teatro de títeres. Vamos en la Argentina, títeres. Porque vamos. Se han muerto los más grandes titiriteros de la Argentina, que eran dos mujeres, y era un Javier Villafañe, que eran unos genios de titiriteros, y se fue muriendo el arte del títere en la Argentina. ¿Y los hay algunos igual? El San Martín tiene un elenco de títeres muy grande y muy bueno.
con títeres gigantes, pero hace muchísimo que no hacen ninguna función. Yo lo vi. ¿Y los ventrículos? ¿Cómo es? ¿Los ventrículos? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Cómo se llama? Los ventrículos. Ventrílocos. Ventrílocos, ahí está. Y desde que se murió Chasman no hay más. Porque todos los que hay, que son aficionados. Son políticos. No, no. Te das cuenta cómo mueven, cómo el muñeco habla y a ellos le ves que mueven la boca. Ah, se pierde la magia. Se pierde la magia. Claro. Tiene que ser perfecto. Bueno, vamos a dejarla a Eve que termine porque tenemos del otro lado a Bren que nos está esperando como diciendo, a ver cuando sí. Me dan el entre porque se pudre todo. Pobre Bren. Por último, Buenos Aires celebra Rusia el domingo justo de cara. Ah, muy bueno. Ah, Matarraya. Próximo al Mundial. A partir de las 11 en Avenida de Mayo y Bolívar hasta las 18, donde va a haber más de 30 stands de comida. ¿Cuándo es esto? Danza, el domingo. Música, el domingo. Qué lindo. Vamos. Así que, bueno. ¿Sabe cómo uno yo de vodka? ¿Sabe cómo salimos? Nos llegamos a las 7 de la tarde. De bien de resaca, nos vamos a la Feria Rusa. Olvídate. ¿Y qué podemos ir a ver el domingo después de la Feria Rusa, Brenda? ¿Tucu? Guantes. ¿Hola? ¿Bren? Hola. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué podemos ir a ver el domingo después de la Feria Rusa? No estoy ahí con ustedes, pero iba a dejar de contarles las novedades del cine. Vamos, Bren. Así que antes de contarles la cartelera actual, les quiero contar que ya está disponible la preventa de Los Increíbles 2. Esta ya me tienen a mí dentro del cine. Ya... ¿Sí? Supongo que todos queremos ir a verla. Película. Película. Y está la opción 4D. Mira. Que Diego le gusta. Sí, la tengo que ir a ver, la tengo que ir a ver con mi nieto para ver la cara que pone el más chico, sobre todo. Estamos todos esperando a que se estrene. Pero ahora sí, empezamos con los estrenos del día de ayer, jueves. La primera vez, No llores por mí, Inglaterra. Es una película argentina. A mí desde el título ya me interesa, me parece interesante. Otra más con Francella. La película... No es con Francella esta, porque todas las hacen con Francella ahora, ¿viste? Con Darín. Podría ser, pero en esta oportunidad no. Pero el despliegue de producción es increíble. Esta película está situada en 1806 con la invasión de los ingleses en Buenos Aires. Ah, bueno, linda historia. Es muy interesante cómo lo encaran, porque imagina el origen del fútbol en la Argentina. Imaginan que fue un enfrentamiento entre los británicos y los criollos durante la invasión inglesa. Y en paralelo también nos cuentan cómo se iba organizando la reconquista de Buenos Aires. Mira. Así que... Es una historia creativa, interesante, divertida también, porque tenemos algunos cómicos como Diego Capusotto, que no defrauda para nada. Respect. Y otros actores muy conocidos como Gonzalo Heredia, Maika Mirorena, Laura Giraldo. Así que muy recomendada la película. Pasamos a otra argentina que no tuvo tanto éxito, pero también la vamos a mencionar, se llama Román. Trata sobre un policía correcto, que hace todo lo que debe, tiene una vida muy tranquila, no es para nada conflictivo. ¿Argentina la película? ¿Policía correcta? Sí, parece una utopía, ¿no? Obvio, mal. Pero se empieza a irritar con todas las injusticias, abusos, actos de corrupción y todo lo que lo rodea, ¿no? Que es básicamente lo que estamos acostumbrados a escuchar. Es un drama este que no va más allá de eso. Hay muchos hechos en la película que no aportan el clímax o el conflicto. Para los que no saben, el clímax es el momento de mayor tensión de la película, casi al final. Y hay muchas escenas que no aportan a eso, que no te llevan a decir, wow, ¿qué pasará? Y demás. Pero yo diría que cada uno vaya a verla y la juzgue con sus propios ojos, porque actúan Carlos Portaluppi, Arnaldo André y Nazareno Casero, tres nombres muy reconocidos. Carlos Portaluppi. Lo que pasa es que los policiales generalmente, no solo los nuestros, los extranjeros también, caen en lugares muy trillados de los thrillers. Claro, ese es el tema. Entonces son cosas que quizás ya vimos y ya no nos interesan tanto. Está difícil darle la vuelta de tuerca, pues. Claro, pero siempre hay alguien que quiere ver eso, así que se las cuento. Y ahora pasamos a una que la crítica destruyó, pero yo creo que a todos los adolescentes le va a interesar, más que nada porque la protagonista es Bella Thorne, una actriz que salió de Disney Channel. Y también actúa Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold, el hijo de Terminator. No, mirá vos. Patrick Schwarzman. Así que hay mucha gente a la que le puede llegar a interesar, por lo menos para ver cómo actúan, ¿no? Y para ver que salió de Schwarzenegger como padre. Claro. Mucha presión. Se trata sobre una chica de 17 años que tiene una enfermedad y no la deja estar al sol. Si ella sale al sol, se puede llegar a morir, digamos. Entonces no puede salir de su casa. Conoce a un chico
que hace que todos estos problemas que se le generan se parezca que se evaporen. El amor. Y esa es básicamente la trama, muy romántica, muy similar a todo el estilo. Se llama Amor de Medianoche. Y como decía, probablemente todos los adolescentes quieran estar en el cine para verla, porque tiene un target así, digamos, de 12 a 17, 18 años como mucho, ¿no? Bien. Y acá se demuestra que la política y la farándula siempre se mezclan, porque ¿quién es el protagonista? El sobrino de los Kennedy. ¿Quién? Porque Schwarzenegger estaba casado con una de las hermanas Kennedy. Mira, datazo carbón, ¿eh? Por eso llegó a ser gobernador de un estado. El gobernator. Claro, de California. Claro. El gobernator. Bueno, y pasamos a nuestras dos últimas películas. La que sigue ahora se llama Si solo pudiera imaginar y es una historia real. Trata sobre Bart Millar, un cantante, que se inspira para escribir I Can Only Imagine, de ahí viene el título de la película, que es la traducción exacta, Si solo pudiera imaginar, se inspira para escribirla cuando pierde a su padre. Y ese es el tema, es bastante básico, pero es muy emocionante. La verdad es que los que se emocionan fácil van a terminar llorando. Es muy linda la película y además es una historia real, así que es algo que de verdad pasó. Los que les gusta ese tipo de películas tienen que ir a verla. Bien. Y vamos a terminar con una de terror, porque esta semana no tenemos infantil. Madre se mía. Llama Pesadilla en el Infierno y es una coproducción de Francia y Canadá, pero es mayormente hablada en inglés. Esta es para Eve, que sé que le gusta. Sí, estoy muy atenta. Pesadilla en el Infierno. Pesadilla en el Infierno. Nunca se va a llamar la película Carlitos el Perro, ¿no? No deja nada librado la imaginación. Qué raro, con lo mal que se llevan los franceses y los ingleses, hicieron una película francesa hablada en inglés. Y todo sea por la industria. Sí, de hecho es muy buena. Para los que no les gusta el terror y se asustan fácil, les recomiendo que no vayan, porque da mucho miedo y tiene una muy buena fotografía. Entonces, generalmente no pasan las películas de terror, que son muy básicas y ya, por decirlo así nomás, pero esta está muy pensada y de hecho cada vez que hay sombras y oscuridad causa tensión. Generalmente eso pasa en las películas de terror, uno ve el oscuridad y dice, acá se viene algo malo, pero acá realmente funciona y hay muchísima tensión a lo largo de toda la película. Bien. Y se trata sobre una madre y sus dos hijas que heredan una casa. La primera noche que pasan ahí, dos psicópatas le tocan la puerta, se asustan, empiezan a pasar un montón de cosas inesperadas y bastante terroríficas. Entonces se van, no vuelven nunca más. Pero una de las hijas, que se convierte en una escritora exitosa cuando crece, decide volver a la casa años después. Pero el terror continúa. Así que los que no les gusta el miedo, no vayan, porque son 91 minutos de terror. Es tipo parar. Así como, ¿cómo se llama esta? Insidious, la de... No, ¿cómo se llama? Que tienen dos partes. Que está la chica que hace de psicóloga en Los Infiltrados. Que también es la que se meten en los sueños. ¿Alguien vio Tron? No, es la, esta que se meten en los sueños, tipo, y empiezan a ver qué está pasando dentro de los sueños. Me sale Posesión Infernal, pero no. Insidious creo que se llama, pero bueno. El origen, Inception. No. Sí, esa me sonaba a esa. Pero, ahí llegamos. Claro. Pero es la típica de la casa. Que la noche del demonio, creo que. Yo tengo un título para una de terror que mata. Ay, ay, ay. Paseando después de medianoche por Fuerte Apache. No. Yendo a pagar la factura de gas. Se me paran los pelos que no tengo, mirá. Ahí se pueden inspirar muchos directores, ¿no? Fíjate. Andy Muschietti prende la lamparita. Bueno, esos son todos los estrenos de esta semana en cine, así que hay para todos los gustos. Tenemos terror, comedia, historia real, lo que quieran. Bueno, buenísimo, bien. Bren. Muchísimas gracias, como siempre, espectacular. Lamentamos que hoy tu presencia no pudo ser cristalizada, pero bueno, sabemos que entre vos y la radio hay una marcha federal completa, así que en ese sentido nos veremos el viernes que viene. Y bueno, sí, el viernes que viene me tienen ahí. Perfecto, y lo mismo Eve, muchas gracias por venir. A ustedes. Chicas, como siempre, espectacular. Y no se olviden de entrar a ontrenweb.com para saber qué es lo que tienen que hacer este fin de semana. Y a los queridos amigos que nos escuchan, si ya cobraron el sueldo, miren todo lo que tienen para ir a ver. Totalmente. Vamos al corte y ya volvemos con más Realidad 2018.
pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Y ya que venimos del espectáculo, vamos a recordar a una de las grandes del espectáculo. Marina Esther Traverso. Nació en Buenos Aires el 1 de julio de 1903 y falleció el 18 de marzo de 1996. Actriz, guionista y humorista. Y ustedes dirán, ¿quién es María Esther Traverso? Bueno, no era nada más ni nada menos que Niní Marshall. Inició su carrera como dibujante e ilustradora en la revista Sintonía en la década del 30 y después se desempeñó como cancionista, comentarista con el seudónimo de Mitzi y protagonista de programas cómicos en las principales radios locales. En 1938 debutó en el cine como actriz y guionista de la película Con mujeres que trabajan, dirigida por Manuel Romero. Su popularidad creció en los años 40, hizo 37 películas, las primeras dirigidas por Luis César Amador y con sus personajes Catita y Cándida. Películas como Carmen, Madame Sangen, Hay que educar a Niní, Divorcio en Montevideo, que comenzó con Casamiento en Buenos Aires, Divorcio en Montevideo, Luna de miel en Río, una trilogía, y Navidad de los pobres. Diseñó populares personajes como Doña Pola, Belamina, Doña Caterina, Niña Jovita o Lupe, todos arquetipos de la inmigración. Y utilizó la caricatura como un recurso de observación y fue una de las figuras del espectáculo más apreciadas de la Argentina. Trabajó en México y España, donde tuvo lugar Catita es una dama. Y después regresó a la Argentina y acá terminó haciendo en Teatro Coqueluche, Buenos Aires de Sede Hipercal y La señora Barba Azul. Su última película, Qué es linda mi familia, se estrenó en 1980. La apodaron La Dama del Humor y La Chaplin con Faldas. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por los reconocimientos. Falleció a los 92 años en 1996 y se designó con su nombre una calle de Puerto Madero y un teatro en la localidad de Tigre. La señora Niní Marshall, un inmortal de nuestro teatro y nuestro cine en el recuerdo. Bueno, vamos a hacer eco de un reclamo de un grupo de vecinos de Zona Norte, de Ingeniero Maswich puntualmente, porque se están dando hechos repetidos con respecto a la empresa Edenor. Hay arbitrariedad en ese sector. Digamos que tiene menos visibilidad porque no estamos en Capital Federal, no es San Isidro, no es un lugar que
tenga mucha visibilidad y le den los medios mucha importancia, pero vienen sucediéndose hechos puntuales de diferentes índoles. Por ejemplo, cortes de luz en Mateu, por ejemplo, cortes de luz por muchas horas. Ubicanos Mateu, más o menos. Mateu, Maiken, Escobar, cerca. Bien. Pero, en este caso, este vecino es de Ingeniero Maswich, Fernando Abramo, que nos va a contar una problemática que pasó en el barrio. Uh-huh. Y la verdad que es como para estar atentos por los manejos que tiene la empresa. Fernando, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco cuál es la problemática que tuvieron con respecto a Edenor. Bueno, ayer en horas de la tarde, sin mediar ningún tipo de aviso, cortaron el suministro cuando el pago de la factura está al día, nunca estuvo atrasado. Nosotros estamos acá en el barrio Las Glorias, precisamente acá en la zona de Rincón de Maswich, y cortaron sin dar aviso. Y nos dejaron a 50 familias sin luz, con gente con chicos, con gente que tiene problemas respiratorios, gente, todos trabajadores. Y nos dejaron sin suministro, sin tener una explicación. Decían los de la cuadrilla que era por falta de pago, el pago estaba al día. Hace 40 años acá que hay gente que paga las facturas regularmente, o sea que no hay ningún colgado. Y realmente fue toda una improvisación y una arbitrariedad, una cosa así intempestiva. Hoy a la mañana nos apersonaron, por supuesto, anoche, todo el día, desde la tarde, sin luz y sin ninguna explicación. Nos apersonamos en la oficina comercial y la verdad, nadie tenía idea de nada, o sea, una improvisación absoluta. Después de protestar mucho, conseguimos que se avinieran a restablecer el servicio y bueno, pidieron actualizaciones de cosas y de formularios que nunca nos negamos a hacer y no hay problema, pero la verdad nos pareció una cosa arbitraria y violenta, o sea, no me dio aviso. Incumplieron un contrato, porque se supone que esto es una empresa de servicios, hay un contrato vigente, bueno, lo incumplieron. Y además, si no me equivoco, los servicios públicos no se pueden cortar sin aviso. Acá vinieron y ni parecían de Edenor, porque era una camioneta de Edenor, pero rompieron todos los medidores. Ah, rompieron los medidores directamente. Y el medidor, cortaron los cables como si hubiera venido uno con una ganzúa. Evidentemente sabían, porque si no se hubieran quedado pegados, pero el medidor se hizo bolsa y una cosa totalmente prolija. No hubo un precinto, no hubo un corte de fusible, no hubo una noticia, nada escrito. ¿Y la empresa qué excusa pone? La empresa pone excusas y no saben nada, porque cuando fuimos ahí se pasaban la pelota uno al otro, estuvimos 50 minutos discutiendo, entraban y salían a la oficina del gerente, que no dio la cara, en la oficina de Escobar. Ajá. Se lo tuvieron que bancar la supervisora, que con muy buena voluntad, son todos empleados que hacen lo que pueden, pero no tenían idea. Empezaron a decir, no, esto debe ser de la auditoría, que lo pidieron, suponiendo que ustedes están revendiendo la energía. Nosotros no revendemos nada. Nosotros somos consumidores. No, totalmente. ¿No hicieron una denuncia policial por acto de vandalismo? Fuimos a la seccional de acá de Maswich, no nos tomaron la denuncia. Claro, el temor que teníamos es que esto haya sido un acto de vandalismo provocado no por Edenor, sino por alguno que después quería aprovechar la oscuridad. Entonces sí. Pensamos ya cualquier cosa. Y le pedimos a la policía, le digo, mire, por lo menos haga una ronda esta noche un poco más intensiva por la zona, porque no sabemos qué pasó. No, por supuesto, pero además es extraño. Hay, ¿no?, que hacerlo, la denuncia, porque sea de vandalismo hecho por delincuentes o hecho de vandalismo por personal que está dentro de Edenor. Dentro, claro, de Edenor. Podría ser. Y están en una lucha de sabotaje. Sí. Y hay que hacerla la denuncia porque... Un boicot interno, o sea, caer en una camioneta de Edenor. Y además que se haga responsable Edenor del hecho. Mire, nosotros intentamos que nos tomen la denuncia, en la seccional nos dijeron no tomamos más denuncias de este tipo desde el año 2006. ¿Cómo que no toman denuncia? No, ¿no? Eso no es así. No toman, dicen ni siquiera una exposición civil. Dice, esto como es un tema civil, tendrían que ir a defensa del consumidor. No es un tema civil, si usted me dice que entraron. Sacaron 50 medidores alevosamente, porque ni siquiera lo hicieron profesionalmente, es un hecho de vandalismo. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros hicimos el intento en la seccional, pero en el juzgado de turno, directamente. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer a partir de la semana que porque viene. Porque eso lo pueden hacer, como se dice en los abogados, de motu propio. Sí.
yo, ciudadano, pueda presentar una denuncia de un hecho escribiendo una carta normal y diciendo, por mi derecho de ciudadano, hago esta denuncia de lo que sucedió y pido que se investigue. Sí, totalmente. ¿Vamos a trabajar en ese sentido o pedir un amparo? No sabemos, porque no sabemos con qué se pueden salir. O sea, me parece que están, como se dice en criollo, un poco cebados. Sí, bueno, en Mateo, lo charlábamos, en diferentes partidos de zona norte, hay un montón de gente que tiene cortes intempestivos, que tiene, bueno, los aumentos de tarifa afectaron muchísimo a las zonas metropolitanas más que al urbano, porque, a ver, por ahí la gente que nos escucha en Capital Federal no tiene idea de esto, pero hay muchísimas viviendas en lo que tiene que ver desde el tercer cinturón del conurbano para el fondo, para atrás, que tienen tanque de agua eléctrico, gas, no tienen gas, tienen calefacción eléctrica. Entonces, cuando de repente tenés unos aumentos que son leoninos de las facturas y encima le sumás que te cortan el servicio cuando quieren, y la verdad que están, como dice usted, están un poquito cebados. Lamentablemente sí, bueno, la verdad, nos dejaron asombrados a todos, descolocados, y después de mucho gritar logramos que venga de nuevo la cuadrilla a restablecer el servicio y pedir muchas cosas de papelería. Bueno, no hay problema, nosotros no nos negamos a cumplir con lo que pide la reglamentación, pero no de esta manera. No, totalmente. No de esta manera. Bueno, Fernando, vamos a seguir en contacto para que, si esto llega a tener otra escalada, sigamos también llevando esta denuncia al aire, porque es bueno que la gente pueda defenderse de algún lado, porque si la gente no tiene dónde defenderse, no le dan bola en la comisaría, Edenor, y con lo que sale la tarifa. Claro, con lo que sale las tarifas, o sea, te vetan un tarifazo, pero después te cortan la electricidad cuando se les canta la trompeta. Bueno. No, pero la empresa se hace la estúpida y dice que no saben cómo sucedió, que no es personal de ellos. Entonces están desconociendo su propia medida, o no es una medida de ellos, que se hagan responsables. Pongan medidores nuevos y pidan disculpas de rodilla, por lo menos. Nos están camarilleando allá adentro. Claro, no. Dios lo oiga. Bueno, Dabramo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Le dejamos un saludo y que sean buenas novedades. Le agradezco a ustedes como medio que puedan difundir esto para que no vuelva a sucederle a otras personas. Listo, un abrazo grande. Un gran abrazo, hasta luego. Bueno. Bien. Sí, bueno, viene como nos dejó picando para hacer el resumen de la semana, o sea... Sí, totalmente. A ver. Eso es una barbaridad, sí, esto directamente. Gracias. Es por las causas, este tipo de causas que suceden cuando hay un desgobierno, porque nadie controla a estas empresas. Estas empresas tienen que estar controladas por el Estado. No pueden aumentar como se les da la gana, lograr que le permitan los aumentos, que nadie controle las ganancias que tienen, porque los institutos que hay creados para controlar a estas empresas no controlan nada. No controlan nada. Están llenos de empleados y de jefes, más jefes que empleados, burocráticos, que no hacen ningún control, cuando tendrían que estar todos los días visitando las empresas y haciendo el control de rutina, como corresponde. Entonces este tipo de cosas no sucedería. No, totalmente. Bueno, como para ir cerrando la semana, a mí me quedó en el tintero algunas cosas que yo creo que van a ser el eje de las próximas semanas a nivel político. Y yo creo que el tema de la semana que viene, a mí me gusta siempre hacer un poco de futurismo, ¿no? Por más que no se debería, pero yo creo que el tema de la semana que viene más importante va a ser, sin duda alguna, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya están corridos todos los velos que le hacía falta al gobierno para llevar adelante este empréstito y cerrarlo finalmente, llegar a buen puerto, ¿no? ¿Cuáles los velos que se corrieron? Las tarifas ya fueron vetadas. O sea, no pueden volverse a introducir, por lo menos por el lado de diputados, por un año el tema, o sea que ya están blindados por ese lado. Ya anunciaron un recorte fiscal que no es joda, porque el recorte fiscal que anunciaron de gasto público tiene que ver con que no se van a tomar más empleados estatales, salvo algunos casos extremos, que no se van a realizar prestaciones secundarias tercerizadas, por ejemplo, asistentes educativos en las facultades, asistentes en diferentes organismos estatales. Y todo esto relacionado con la política de decir, bueno, vamos hacia más ajustes, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la semana que viene va a ser, para mí lunes o martes se destraba el préstamo con el FMI. Sí, de acá a 15 días ya es una de las condiciones de que tiene que estar ya cerrado, y que también otra de las condiciones que salió en una nota de Infobae es que el préstamo no va a ser de menos de 30 mil millones. O sea, ya va a ser a partir
de 30 mil millones para arriba, digamos, no va a ser menos que eso, 32, 33, 35, pero eso también es una de las claves que se cerraron de este acuerdo. Bueno, es el mismo blindaje que tuvimos hace 17 años, ¿no? Uh-huh. El mismo blindaje, o sea, es un blindaje, es un, una fortuna que te cae ahí y bueno, tenés que ver cómo la manejás. Esperemos que esa plata no se vaya en pago de Levax. Es en lo que se va a ir, porque el problema es que si no pagan las Levax, caemos en default. Y cuando se acabe el préstamo que nos va a dar esta gente, si es que no lo da, sí. Porque todavía no está aprobado el préstamo, y te lo van a dar por tramos y de apuchos, claro. Siempre y cuando cumplas con las consignas que ellos te ponen, que son las mismas que, como yo les decía la vez pasada, que el gobierno de Onganía trató de poner. El achicamiento de los sueldos, mayor edad para la jubilación, jubilaciones más bajas. Privatizaciones creo que no. La abolición de los despidos. Sí, flexibilización. Pago, ¿viste? Ah. No te pagan la indemnización. Totalmente. Entonces la flexibilización total del trabajador siempre oprimiendo al pueblo. Totalmente. Entonces si no cumplís con eso no te van a dar un peso. Por eso me parece que lo que podemos hacer como ciudadanos y las diferentes fuerzas políticas es empezar a pensar en posibilidades, ¿no? Y sí, por eso este lunes vamos a hacer una parroquial a las 18 horas en la sede del Partido Nacional Justicialista en Mateus 130 a metros de la avenida Rivadavia, una cuadra y media. Empiezan las actividades con la gente, para que vaya la gente a escuchar conferencias, diálogos, y hacen en estos momentos una convocatoria en que se juntaron todas las agrupaciones peronistas distintas, pero unidas y consolidadas bajo una sola bandera, la del peronismo y una única causa, la unidad nacional. Uh-huh. Y es el acto conmemorativo de la Revolución Nacional y Popular del 4 de junio del 43. Invitan a todos los argentinos de buena voluntad y a todos los militantes a acercarse a participar de este acto. En este acto, que lo convoca esta agrupación que ahora todas juntas tomaron el nombre de 4 de junio, por el aniversario de la Revolución, han invitado para que hable en este acto al compañero Miguel Ángel de Renzi, periodista e historiador del peronismo, para que cuente sobre la epopeya, los hechos que la motivaron, la problemática del pueblo trabajador en esos tiempos y el nacimiento del peronismo con la aparición de un líder carismático como fue el entonces coronel Juan Domingo Perón. El GO, la historia del GO también. La historia del GO, por supuesto. Y están todos invitados los que quieran ir, porque el eslogan es: solo el pueblo puede salvar al pueblo, y el pueblo siempre fue y será peronista. La convocatoria es a las 18 horas, plural, en Mateus 130, a puertas abiertas para todos los que quieran ir. Y para el debate que se arme después de la charla, seguramente. Y ayer charlábamos con M fuera del aire, que ayer fue la última jornada de debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, así que ya el 13 de junio se vota. En diputados se vota primero, ¿no? Sí. Se vota en diputados, así que bueno, vamos a tener que empezar a hablar con los legisladores y legisladoras, sí, a ver cuál va a ser la posición que tomen. Y en senadores, sí, si se... Ver. Tienen que definir todavía, ¿no? Bien. En senadores, ¿cuándo sería? Si después, se aprueban diputados, ahí, al toque. Y tiene que ser, pues capaz que la meten en comisión y la pueden llegar a demorar un poco más, pero al toque. Ahora, el veto es muy difícil, porque el veto después vuelve de nuevo a las cámaras, vuelve a diputados, el veto presidencial. Y diputados lo podría anular y convertirlo en ley. Sí. Pero necesitan los dos tercios, claro. Cosa imposible de lograr. Depende. No, porque se tiene que dar vuelta a la mitad de los diputados de Cambiemos. Para que no, pero los diputados de Cambiemos parece que van a votar a favor. Yo sé lo que te digo, tengo el olfato. Si bueno, conseguimos los dos tercios, puede ser que se convierta en... Bueno, nos vamos, que la gente nos mata, si no. Nos vamos, volvemos el lunes con Realidad 2018. Aquí en Ecomedios AM 1220, como todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Será hasta el lunes, que tengan un muy buen fin de semana y que Dios los bendiga y los proteja, y a nosotros también, que mucha falta nos hace.